Bien, queridos alumnos, hoy día hay una técnica nueva, se llama pintura de tiza sobre cartulina negra. Así es que estamos viendo este paisaje, él estaba ensayando y así es que vamos a esta nueva técnica preciosa con materiales. Bien, el material va a ser la cartulina. ¿Van a tener un cuarto de cartulina negra o la cartulina negra del color book o de arco iris? Una regla, las tizas de Artesco, miren, tienen unos hermosos colores. Y aquellos que tienen la tiza pastel. Listo, miren, entonces acá vamos a ver que la tiza Artesco tiene dos verdes, dos azules, dos rojos. Miren, dos amarillos, un amarillo más fuerte. Y tenemos el morado y todo lo demás. Entonces, esto va a ser un material excelente para poder trabajar. Comencemos, primer paso. Bien, aquellos alumnos que se han comprado esta hermosa, también compren una tiza blanca, ¿ya? Porque me estaba olvidando de que se va a necesitar la tiza blanca. Bien, el primer paso es que vamos a hacer un paisaje y para ello vamos a utilizar la regla circular. Esta regla circular lo ubicamos donde nosotros deseamos. Vamos a pensar que lo voy a hacer a este lado. Entonces, con la tiza blanca vamos a pintar esto. Así una pasadita aplastamos para que el polvito no se vaya y lo sobamos con el dedo seco, bien sequito. Le pasamos otra vez, de nuevo sobamos. Y ahora vamos a pensar dónde va la parte más iluminada. Entonces es muy posible que vaya a este lado. Vamos a ponerle a un lado donde va la parte más iluminada. Y ahí le ponemos más blanco, ya tienen que saber que siempre las cosas a un lado tienen más claridad y el otro más oscuridad. Está en todo el arte. Soplamos con mucho cuidado y ya está la preciosa luna lunera. Cuando trabajamos, vamos a trabajar al revés, a la inversa de lo que hemos trabajado con el lápiz. Entonces, cuando tenemos acá, mire, vamos a hacer las nubes. Acá es la técnica, miren. Yo hago un pequeñito y lo sobo. Otro pequeñito, lo sobo. Otro pequeñito, lo sobo. Pero la siguiente nube no va a estar acá, va a estar en medio y va a ser más grande, miren. Y lo voy a sobar, ¿me entendieron? Y así sucesivamente, ¿ya me entendieron? Listo. Bien, y así trabajamos todas las nubes conforme más lejos, más grandes y más débiles, más cerca, más iluminado. Yo quiero trabajar en esta parte el mar. Voy a trabajar con una regla. Voy a poner una regla. Voy a trabajar a este lado el mar. Entonces, miren, ya tengo mi reglita. Voy a dibujar con la regla. Aplasto fuerte y luego de ahí con mi dedo lo voy sobando para acá abajo. De ahí para abajo voy a empezar a trabajar el mar. Busco que acá abajo no tenga ni una, miren, arriba más oscuro y conforme va bajando más débil, más débil, más débil y se pierde, ya no, o sea, la mano no aplaste mucho, ¿ya? Que no aplaste mucho, miren. Cuando ya lo tengo ahí, aplico la dactilopintura. La sensibilidad del niño acá se va a desarrollar. Y ahora sí, vamos a ponerle otra manito mejor, ¿ya? Porque esto tiene que quedar más oscurito. Y es precioso esto de acá. Y de verdad, estas tizas, no le hemos dado importancia, pero son preciosas para pintar. Un excelente material y barato, ¿eh? La cajita me ha costado 2 soles. Acá miren, hacemos así como las olas, miren. Y lo sobamos para que den el efecto de las olas, ¿ya? Sobamos despacito encima para que den el efecto y empezó a aparecer las olas. Conforme más acá, más grandes es el efecto.
Y ahora para que dé el efecto máximo acá, miren en esta parte, primero le voy a dar un toque con el celeste. Toque, toque, toque. Y luego con el blanco encimita para que dé ya el máximo brillo, miren. Listo, ya lo tengo, no lo toco. Despacito lo soplo. Trabajo ahora un poco con el color medio piel que tenemos para hacerle el borde del mar. Y va a depender de ustedes si la playa lo quieren hacer grande o chica, ¿ya? Eso es un cuadro creativo. Acá le estoy poniendo el color arena, que estoy haciendo con el color mostaza, medio piel. Y luego de acá yo trabajo. Si quiero, continúo acá, casas, una playa. Pero a mí me encantan siempre las montañas. Subo las montañas. Y voy a empezar. Mi montaña lo voy a hacer medio de moradito. Voy subiendo. Y ahí nada más, la cima de la montaña. Toda la parte que va a llegar al frente de la luna, tienen que trabajar en los detalles. Miren. Y ahora observen, toda la parte iluminada le dan así. Una, dos, tres, sobadita. Una, dos, tres. Y luego con el dedo lo jalan, miren. Un lado nomás de la montaña, miren así. Como si fueran precipicios. Y van jalando de acá, miren, ¿sí? El otro lado lo dejan un poquito más oscuro. El otro lado le ponemos un poquito de azul para que se vea como la penumbra. Ahí, como una penumbra. Un poquito de azul. Para que se vea el otro lado de la montaña. Y como les enseñé acá, si yo lo ilumino solo una partecita, se va a ver como la montaña, miren. Si yo quiero allá lejos otra montañita, solo le voy a iluminar la parte que le da la luz, miren. Acá. Si yo quiero a lo lejos otra montañita, la mitad lo sombreo acá, miren. ¿Sí? Si yo quiero más allá, más pequeñita, lo sombreo acá. Es una técnica para hacer montañas, miren. ¿Eh? Entonces, ya teniendo esta parte, no sé si le voy a hacer palmeras, pero quiero hacerle plantas. Puedo ponerle también una zona verde por acá. Y lo voy pintando, va de acuerdo a mi creatividad. Y voy a aplicar ahora ya las plantas. Como es desde lejos, voy a aplicar y le voy a sombrear fuerte con el color. Miren el color, le voy a dar el color grande. ¿Para qué? Porque como estuviera en un mirando el mar desde lejos. Miren acá. Y así sucesivamente. Miren acá, igual que las montañas, en medio uno y lo sombreamos un lado. En medio uno, sombreamos. En medio más chiquitito, más pequeñito, más pequeñito. Y luego vienen las flores. Vamos a suponer que de acá viene. Y yo quiero ponerle naranja. Puedo ponerle los colores que deseo. Y empieza a salir la magia del color. Y saben que cuando uno encuentra un material que es apropiado, la técnica, salen cosas tan bonitas que de verdad uno se sorprende. Sí, salen cosas tan bonitas que uno dice, wow, qué hermoso me ha salido. Con el blanco acentúan las zonas. Es el toque final, ya miren. Donde le da el filo de los precipicios, le ponen esto. Le ponen el blanco y no lo soban mucho que quede ahí para que dé una sensación de precipicios. Y así sucesivamente le pueden dar nubes a lo lejos. Pero eso ya es la parte creativa de ustedes. Y acuérdense que la luz de la luna nos invade y me encantó. Miren, acá trabajé esta playa y puedo ponerle colores más bonitos, flores más bonitas, etcétera. Eso ya depende de la creatividad de todos ustedes. Y lo dejo acá y les voy mostrando. Este trabajo lo he hecho que es un paisaje marino.
Y acá también el otro que quiero que de producciones lo vea los detalles. De verdad me divertí mucho y espero que ustedes también lo hagan igual. Bien, hasta la próxima y vean los detalles.